Y todo el rollo, porque si va en serio, vamos a agarrar las curvas como no tienen idea. Ni en la carretera la hemos agarrado así. Aquí se entrenó Checo Pérez, campeón de GP1. Así es, ya le pusimos ahí la GoPro para que grabara también, a ver qué tal. Y ya se acaba de unir otro porque se va a aventar con nosotros al go-kart, ¿verdad que sí? Estamos casi empezando. ¿Algo que decir antes de empezar, Chula? Estoy muy nervioso, nunca me he subido un circuito de GP. De modo, vamos a manejar con mucho cuidado, que ahí dice que ya vieron las reglas. Pues en casco. Para que vean que la seguridad es primero. Es primero. Puse guantes. Puse guantes. Ay, ya me dio frío a mí. No me voy a poner los guantes, la verdad. No me los voy a poner. Está haciendo frío, sí está haciendo frío, pero yo creo que no importa. Ahorita ya arriba de los motores ya saben que se siente la adrenalina y te calienta el cuerpo de volada. Ya nos toca. Vamos a darnos unas 10 vueltas para que valga la pena, porque la verdad hicimos un montón de tiempo porque iban a venir otros dos. ¿Otros dos? Otros dos y nunca vinieron. Nomás andaban ahí, bla, bla, bla. Que volteamos sí, y arriba estabas por allá. Sí. De repente no supimos por dónde apareció la gente. Yo nunca me he subido a uno de estos, la verdad no sé cómo funcione, pero ahorita vamos a ver cómo va, ¿no? Le vamos a poner los pies y todo. Vamos a dejar las cosas aquí. Vamos a ponerla aquí al carro. ¿Ahí la va a dejar? ¿Cuál? ¿Ese? Ahí está. Nos va a tocar el azul Yamaha. ¿Cómo funciona? Ok, se supone que aquí te pisas y acá frena. ¡Ey, Chila, le va a tocar allá adelante! Vamos a la altura. Ahí está ya. Saludos al señor que salió de colado. Acelerador, freno, la aguja. ¿Cómo es? Es de acelerador. Ya vimos cómo funciona. Oh, sí está un poquito duro, está un poquito duro, pero yo creo que sí lo vamos a armar. Vamos a bajarnos un poquito la mica, así, a ver. Pero se siente raro, quieto. Ok. Ah, no puedo meter los dos pies. Solamente es uno así, simultáneamente, pero mira, allá está Chila. Vamos a ver. Vamos a ponerla en su pedazo. Ahí está. Papá, vámonos. Yeah.
qué? Estuvo loco, ¿eh? ¡Ay, está bien chaparro! ¡Ay! ¿Qué tal tu opinión? Pues, estuvo bien. No sé la versión de Chila, pero pues a mí me pareció bien chido. Vamos a salir por este lado. Ah, las mochilas. Pues la versión me pareció bien. No, no podemos meter las motos. Ahí, ¿eh? Qué lástima. Pues como vieron, se siente muy muy chido, pero yo creo que, no sé, la idea de que vaya un poquito despacito. Va muy despacito, ¿no? Pues la primera vez me sacó de pedo. ¿Por qué? ¿Sí tiene torque? Pues en esta curva tiene el rólogo. No. Ay. Ahorita de pasar a eso, no, se va a sentir muy chido. Oye, pues se siente como patina, o sea. Sí, bien chido. Sí, como patina. ¿Lo volverías a hacer? Sí, yo sí. Pero hoy no. Hoy no. Ya lo hicimos 10 vueltas. Imagínate 5 vueltas, no manches. 5 vueltas serían un poquito. No, nada, definición 10 en un corto.